Hola amigo, ¿cómo están? Bien, en esta oportunidad, bueno, antes que nada, no olviden visitarnos en nuestro blog. Los enlaces están en el comentario de este video y de todos los videos. Asimismo, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, YouTube, nuestro canal YouTube y GitHub para desarrolladores. Bien, en YouTube también suscríbanse a nuestro canal de YouTube, tenemos videos todas las semanas. Igualmente en las redes sociales y en los blogs subimos contenido todas las semanas. Bien, ahora vamos con el video, con el tutorial. Imagínense que tiene un evento, tiene un landing page y quieren agregar un botón para agregar al calendario. Para que me entiendan, les voy a mostrar. Hacen clic en añadir al calendario, en este botón de acá, y me da la opción de agregar a un calendario determinado. Hay calendar de Apple, iPhone, ¿no?, y toda la gama. Google Calendar, Outlook Online y Yahoo Calendar. Bien, vamos a agregar este botón, ¿vale? Si refresco ahorita, ya no aparece el botón porque he retirado. Solo era cuestión de refrescar para que se vean los cambios. Bien, voy a mostrar, ya no aparece el botón, voy a hacer que aparezca. Bien, ustedes simplemente, hay dos maneras, una integrando las APIs individualmente, eso lo puede hacer un programador o un desarrollador web, pero como si no sabes programar, simplemente vas a usar una herramienta llamada AutoCalendar. Bien, voy a subir acá para que vean. AutoCalendar, bien. Para entrar a esa aplicación, entran digamos en el buscador de Google. En Google ponemos así AutoCalendar y nos va a arrojar el siguiente enlace llamado AutoCalendar.com, ¿no? O sea, escriben AutoCalendar y le aparece esta de acá, AutoCalendar.com. Bien, o simplemente digitan directamente AutoCalendar.com en la barra superior de navegación y entran. Bien, esta herramienta está activa hasta la fecha de este video. Espero que se mantenga siempre para que ustedes la puedan usar. En todo caso, si llegan a cerrar esta página, esta herramienta, es cuestión de buscar otros botones. Me parece que hay otros acá, simplemente ponen AutoCalendar y debe aparecer los demás otras herramientas similares que aún pueden estar disponibles. Y la otra opción es que un programador, desarrollador web, le integre manualmente cada botón para agregar el calendario, ¿no? Bien, entramos a esta página, AutoCalendar.com, y simplemente vamos a copiar tres secciones de código y con eso funcionaría. Si ustedes pueden ver con calma acá, pueden agregar los tipos de formatos, iconos, de esta manera. Yo voy a insertar este clásico de acá. Bien, ya después ustedes chequean esta página con calma y le dan un mejor estilo. Bien, bajamos más abajo, estando en la página, hasta esta altura donde está el código. Solamente vamos a copiar estas partes, todas las que incluyen esta línea de color plomo gris. Ajá, a partir de esas líneas, por ejemplo, primero incluimos, acá dice el paso 1, copio este de acá. Ustedes tienen su landing page del evento, lo pueden tener en WordPress o en HTML puro.
sea cual sea, busquen la forma de acceder al código y pegar estas líneas que voy a mostrarles. Primera línea, vamos a donde dice include style. Desde aquí vamos a copiar, nos dice que copiamos esta parte de aquí, es el estilo. Vamos a copiar, abro mi página del código, pego, doy un enter, porque luego voy a agregar a partir de acá esta etiqueta donde dice script, digamos desde aquí hasta acá, de la segunda parte que vamos a copiar, lo pego ahí, le doy otro enter en mi código, sea WordPress o HTML puro, y voy a esta parte que dice 3, de acá sería desde spam hasta spam, ¿no? Entonces lo copio de aquí, copiar, presiono copio y pego, y bien, eso es todo. Voy a guardar los cambios, bien, guardo los cambios y voy a refrescar mi página, y debajo de este botón registrarme debe aparecer mi botón agregar al calendario. Bien, voy a refrescar presionando el botón recargar el navegador. Bien, está recargando y recargó, y bajamos para comprobar que se ha agregado el botón correctamente. Podemos ver acá que aparece añadir al calendario correctamente. Y si hago clic, vamos a hacer, por ejemplo, despliego la lista, voy a agregar, yo uso Android, por ejemplo, agregaría a Google Calendar, ¿no? Para que tener recordatorio en mi celular que siempre me llegue alertas cuando se acerque el día del evento. Hago clic en Google Calendar y voy a agregar el evento. Acá le pongo el nombre, yo voy a copiar el texto más rápido de acá. Cómo llevar tu negocio físico a internet sin ser estafado. Un tema muy bueno y delicado, ¿no? Bien, pego el nombre y ya está. Es el día 25 de noviembre de 2017. 25 de noviembre. Y el horario es de 10 de la mañana a 12. Ok. Bien, el lugar. Voy a ponerle el lugar. Bien, esta conferencia que pienso dar y pensamos dar está viéndose el lugar. En unos días ya los definiremos, pero lo anunciaremos en nuestras redes sociales para los que viven en Lima, Perú. Ojalá que se llegue a concluir, ¿no? Si no, vamos a seguir intentando hasta lograr dar esta charla, que es muy buena para los empresarios, emprendedores, los que tienen un negocio en físico y quieren trasladar a internet, y normalmente pueden sufrir estafas si no les trabajan con personas serias. Entonces, esta conferencia, esta charla va a ser muy buena. Bien, le vamos un lugar, ¿no? El lugar donde ustedes desean. Bien, ya está, le damos acá a guardar. Y listo, se agregó. Podemos ver acá que se agrega. Entonces, como yo tengo mi smartphone, donde está instalado, donde tiene instalado el sistema operativo Android, se conecta con mi cuenta Gmail de este Google Calendar y me va a llegar alertas a mi celular. Es así como funciona el calendario de Google. Igual, tanto para iOS, iCalendar, para Outlook Online y Yahoo Calendar, ¿no? Bien, bien amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda en copiar los códigos, para los que no entienden lo que es código, repitan el video y vean qué parte estoy seleccionando, solamente la que tienen que copiar, ¿no? Acá hay ciertas partecitas que no es necesario que la copien, solamente las que estoy mostrando en el video. Solo retrocedan y vean con calma. Cualquier consulta en los comentarios en el video,
les estaré atendiendo. Bien, entonces, gracias por ver este video. No olviden visitar nuestro blog. Toda la semana subimos contenido. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Activen la campanita de notificación para que reciban una alerta cada vez que subamos un nuevo video. Y manténganse al día siguiéndonos en todas nuestras redes sociales. Ok, gracias y nos vemos hasta un próximo video. Gracias por ver este video. Que pasen un excelente fin de semana. Chao.